Rina Rain. Comienza Semblanzas. Muy buenas noches. Gracias por venir, Rodrigo Sánchez. Bienvenido. Gracias, gracias, Darío. Rodrigo es ingeniero agrónomo, tiene una sociedad que se llama Lotus Implementos, junto a Lautaro Solotauer, que también es ingeniero mecánico, en este caso. Además de socios, ¿son amigos? Somos amigos de toda la vida. O sea... Y padrino de mis nenes. También. No te puedo creer. Sí, sí. O sea, es la cuenta perfecta. Todo, la combinación perfecta. Bueno, y trabajan pensando en pequeños y medianos productores. Hace algunos meses fueron noticia porque idearon una máquina, una sembradora, y ahora ha visto la luz una pulverizadora, Rodrigo. Exactamente, este es un emprendimiento que surgió hace 4 años, empezando por una sembradora fertilizadora 12 volt, que se acopla a camionetas, cuatriciclos y tractores. Y ahora, hace menos de un mes, hicimos el producto, una pulverizadora también a 12 volt, para acoplar a camionetas, tractores o cuatriciclos. Siempre pensando en el pequeño chacarero, en el pequeño productor de 5 o 10 hectáreas, 15, 20, que comprar una maquinaria grande, un tractor, una sembradora o un equipo pulverizador termina siendo muy costoso y nunca se termina de amortizar. Disculpame la intromisión, ustedes con Lautaro también son productores de esta escala hacia donde apuntan los productos. No necesariamente, yo brindo asesoramiento particular, trabajo en Movimiento CREA y Lautaro hasta hace poco tiempo trabajaba en Bagio y hace menos de un año Lautaro está haciendo ganadería también y se puede considerar así un productor chico. Yo hacía también ganadería, pero hoy no lo estoy haciendo. Entonces, a partir de lo que les ocurre a ustedes a la hora de producir es que han pensado también en este tipo de fabricaciones. Nosotros, el emprendimiento nació en el año 2018 en función de una ordenanza municipal de la restricción de aplicación de agroquímicos del ejido urbano de 600 metros, en el cual dentro del ejido urbano, 600 metros, había una restricción que no se podía aplicar, y en cada casa de campo que estaba dentro del ejido también hacía referencia que era un núcleo poblacional. Entonces, de ahí también había 600 metros. Entonces, como que quedaban muchas hectáreas sin producir o no se podían aplicar de la manera convencional en la que se estaban aplicando. Entonces, lo que pasaba es que los que arrendaban esa superficie no la podían seguir explotando de la manera que la seguían explotando. Entonces, el mismo dueño de campo o productor chico tuvo que cambiar la forma de producir. Entonces, si había una persona mayor de edad que tenía... una superficie pequeña de campo y se la dejaban de arrendar, tuvo que volver a introducir ganadería o utilizar otro tipo de labranzas, pero se veía la dificultad de que nadie le quería ir a hacer los trabajos por ser extensiones de tierra muy pequeñas. Entonces ahí se nos ideó hacer una máquina para este tipo de producciones, o del pequeño productor, porque como te decía, si el adquirir una herramienta como un tractor y una sembradora es altamente costoso y para la cantidad de hectáreas que vos tenés no lo vas a terminar de amortizar. Y si querés contratar un servicio, el contratista no quiere ir porque son pequeñas superficies, llega tarde, perdés la humedad, se te va la fecha de siembra. Entonces con este tipo de implemento, que relativamente tiene un costo bajo de adquisición, se puede suplir toda esa deficiencia. Pregunta de neófito, ¿la pulverizadora tiene deriva o puede llegar a ocasionar deriva? Sí, a ver, si se aplica en condiciones anormales, sí puede aplicar deriva. Pero no necesariamente la pulverizadora está pensada para aplicar agroquímicos. Se puede aplicar para los bloques en las pasturas, para los antiempastes en las alfalfas de los animales. Se puede aplicar fertilizantes orgánicos como ser Supermagro, Purines, que es más ahora el jueves este vamos a estar en una jornada de ganadería regenerativa y el dueño del campo, que es en la ruta 14, Juan Pablo Open, nos dijo que llevemos la pulverizadora, ya que ellos no usan agroquímicos, pero la ven muy útil para aplicar sus fertilizantes orgánicos que ellos preparan. ¿Ya están en el mercado las máquinas? Sí, ya hemos vendido más de 100 sembradoras y pulverizadoras vamos vendiendo 2. Acá en Entre Ríos, te diría que en casi todas las localidades de Entre Ríos vendimos. Y bueno, justamente hoy despaché una Salta, pero hemos mandado a Chaco, a Tucumán, hacia el sur, a Río Negro. Hemos mandado a Catamarca, hemos mandado a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe,
Corrientes, Misiones, a varios lugares de la Argentina. Han estado presentes, estimo que en las diferentes exposiciones también que se han realizado a lo largo y a lo ancho de la provincia. Estuvimos, hemos estado en la Expo Gualeguaychú el año pasado, este año volvimos a estar. También estuvimos en la Expo San Justo, que es una expo rural, agrícola y ganadera. Y bueno, tenemos un par de invitaciones para sumarnos hacia otras localidades. Estoy pensando en el engranaje, en el funcionamiento de una empresa como Lotus Implementos, y no es solo crear la máquina, porque para esto que decís, de venderla hacia otras ciudades y hacia otras provincias, hay una visión empresarial que requiere de un punto de vista estratégico, de marketing, bueno, toda una logística que supongo yo va mucho más allá de dos personas. Sí, en un principio era publicaciones en el marketplace de Facebook, y hace un par de, desde el año pasado empezamos a hacer, a adquirir las herramientas publicitarias de Instagram y de otros medios como es el Mercado Libre, en el cual pagábamos el auspicio y se generaba un número de reproducciones de un video que habíamos hecho. Y eso nos generó muchísimas ventas y muchísimas consultas también. No debe ser tan sencillo, estimo. Hay etapas que superar y organismos que deben dar el ok, porque si a mí se me ocurre hacer una máquina y no por eso la voy a poder salir a vender. No, tal cual, hay todo un trasfondo de todo esto. Cuando iniciamos fue un prototipo inicial de prueba, pensando de que podía ser. Después hubo muchas modificaciones en función de la primera venta. Después de la segunda modificación adquirimos un crédito del Ministerio de Producción, el cual nos aprobaron enseguida, que lo veían muy viable. Y ahí también ya empezamos otro tipo de pensamientos, en el cual hicimos hacer una matriz propia, empezamos a estoquearnos mejor. Y como vos decís, la parte de marketing y toda la parte fiscal y demás, eso te lleva tiempo, pero bueno, dentro de todo, yo y Lautaro lo venimos haciendo bastante bien. Comenzaron con la sembradora, continuaron con la pulverizadora. ¿Qué es lo que se viene ahora? Y tenemos otro par de otros proyectos ahí en mente, pero bueno, todavía queremos tratar de abastecer bien lo que es sembradora y pulverizadora. Y hay un par de proyectos más en mente, siempre pensado en el pequeño productor. Nada pensado a gran escala, siempre pensado en el productor que tiene 5, 10, 15, 20 hectáreas. Y no necesariamente este tipo de implementos se puede usar solamente para la ganadería. Yo he vendido sembradoras para canchas de fútbol, para sembrar entre medio de plantaciones de árboles, en el cual hacen ganadería, para sembrar canales de desagüe, para en los montes también que quieren recuperar los bajos salinos, para diferente tipo de producciones para explotar. ¿Toda la vida relacionado con el campo y con el trabajo en el campo? Sí, mi familia desde toda la vida, todos los Sánchez son del campo, mis tíos, mi padre. Lautaro no tanto, Lautaro es más de ciudad, pero hoy se empezó a integrar, y medio de que yo lo fui empujando en base a este proyecto, hoy está haciendo ganadería junto a su suegro. Pero sí, desde mi parte sí, y ya hace casi 8 años que estoy recibido. Hoy estoy trabajando de manera independiente, junto con Lotus y bueno, con productores acá en la zona de 50 kilómetros de la Redonda y a su vez con el Movimiento CREA. Te comprometemos para un próximo encuentro para hablar sobre prácticas agrícolas y ganaderas en la región. Bueno, ¿te parece? Vamos, sí, le vamos a buscar la vuelta, no hay drama. Dale.